El título de esta clase. The title of this class. El precio de alejarse de Dios. The price of going astray from God. El precio que pagamos por alejarnos de Dios. The price that we pay for going astray from God. Y rápidamente quisiera que fueran a sus Biblias. I would like you to go to your Bibles. Tenemos un versículo para memorizar este día. We have one Bible verse to memorize today. Y esto viene de Primera de Crónicas 19, versículo número 13. First Chronicles chapter 19, verse 13, our Amen. Memory verse. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Amen. First Chronicles 19:13. Be of good courage, and let us be strong for our people and for the cities of our Lord. And may the Lord do what is good in his sight. Amen. Amen. Cuando decimos que Dios haga como le parezca, when we say, may the Lord do what is good in his sight, estamos diciéndole al Dios del cielo, we're telling the God of heaven, que Él sabe mucho mejor que nosotros, that he knows better than we do. Él conoce qué es mejor para nosotros. He knows better what is best for us. Nosotros mismos no sabemos qué es mejor para nosotros mismos. Even ourselves, we don't know what's best for us. No sabemos qué pedir en veces. Sometimes we don't even know what to ask. O cómo pedir. Or how to ask. Amén. Mm. Entonces estamos dejándole que Él decida. So we are allowing God for Him to make the decision. Más sin embargo. However. El verso también nos dice. This Bible verse also tells us. Animémonos. Let us be of good courage. Luchemos. Let's fight. Esforcémonos. Let's put our effort forth. En otras palabras, in other words, tenemos que hacer nuestra parte. We have to do our part. La parte que Dios nos ha dado a hacer. The part that God has trusted us for us to do. No lo que creemos que es más conveniente. Not what we think it's more convenient. O lo que nos digan qué hacer. Or what somebody else tells us to do. Sino que lo que Dios demanda de nosotros. Esa es nuestra parte. But our part is what God demands for us to do. Y el resto le queda a Él a decidir qué va a hacer Él. And the rest is for God to decide what He's going to do. En este estudio bíblico de Crónicas. In this Bible study of First Chronicles. Esta no es la primera vez que hemos estado en el libro de Crónicas. This is not the first time that we are doing First Chronicles. ¿Se acuerdan? Tuvimos un estudio en el cual el rey David. Remember that we did a Bible study where King David. Esto fue en el capítulo 16. This was in chapter 16. El rey David quería traer el arca de Dios a Jerusalén. Remember that King David wanted to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. Pero no le había consultado a Dios. But he didn't ask God. Sino que a él le pareció bien. It was simply that he thought it was a good idea. Y todos los demás alrededor les pareció bien. And to all everybody else that was around King David, they also thought it was a good idea. Ahora le vemos en el capítulo 18 de Primera de Crónicas. Now we see him in chapter 18 of First Chronicles. Y la palabra de Dios en el 18 nos dice. And the word of God in chapter 18 says. Las victorias, y estamos hablando de victorias militares de David. It talks about the military conquests of King David. Cómo él expandió su territorio. How he expanded his territory. Y esto no es para darle una vanagloria o darle más orgullo a David como hombre. But it wasn't to give glory and honor to David. Entonces queremos ver estas conquistas de las naciones paganas de alrededor de Israel.
So we are going to see the conquest of the pagan nations around Israel. Tenía un propósito. There was a purpose. Y el propósito principal. And the main purpose. Es que las naciones paganas. Was that the pagan nations around Israel. Supieran. That they may know. Que el Dios del cielo. That the God of heaven. El único Dios verdadero. The only and true God. Estaba con el pueblo de Israel. He was with the people of Israel. Amén. Amén. Él estaba con su pueblo escogido. He was with their with his chosen people. Y todas estas naciones paganas. And all those pagan nations. Llegaron a escuchar. They came to listen. Y llegaron a saber. And they came to know. Que Dios respaldaba al rey David y a Israel. That God was supporting King David and also the nation of Israel. Y ahora nosotros como cristianos. Now, to us as Christian believers. Gente del reino de Dios. We are the people of the kingdom of kingdom God. Kingdom people, huh? We're kingdom people. Nosotros también somos respaldados por Dios. We are also supported by God. Es así como nosotros entendemos o relacionamos esta escritura con nosotros hoy. That's how we relate to this passage of the scripture with our lives today. Nosotros también, si somos verdaderos hijos e hijas de Dios, estamos respaldados por el Dios del cielo. If we are true Christian believers, sons and daughters of God, then we have the support of heaven. De Dios y de Jesucristo. Of our Father and our Lord Jesus Christ. Amén. Entonces, en el capítulo 18, rápidamente, no se los voy a leer, sino que lo vamos a discutir. We're not going to read chapter 18, but we are only going to discuss about it. En el capítulo 18, la nación de los Amonitas. In chapter 18, the nation of the Ammonites. Iban a ir a guerra contra Israel. The Ammonites were going to go to war against Israel. También entendieron que Dios les respaldaba. And they also understood that God was supporting Israel. Lo lindo que yo veo en el capítulo 18. The wonderful thing I see in chapter 18. Y por supuesto, la nación de Israel. And of course, in the nation of Israel. No, la nación de Israel. Oh, the nation of Israel. Derrotó a la nación Amonita. Overcame or they had the victory over the Ammonite nation. Y los Amonitas se hicieron súbditos de los israelitas. And the Ammonites became subservient to the Israelites. Le pagaban tributos también a la nación de Israel. The Ammonites also paid tribute to the nation of Israel. Una de los de las factores comunes que yo veo. One of the common factors that I can consider. Que la palabra de Dios me dice una y otra vez. That the word of God tells me over and over again. La palabra dice, en todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. In all of David's conquest, God would give him the victory. Y eso no es el único lugar en que lo encuentro. This is not the only place where I find this scripture. Entonces es una repetición de lo mismo como Dios daba la victoria a David. So this is a repetition of the same thing. God was giving Israel and David the victory. Y esto en el 18 nada más estamos hablando de los amonitas ahorita. And we're only talking about the Ammonites right now. So sucedió que el rey de los amonitas muere. So it happened that the king of the Ammonites died. El hijo lo sucedió en su reinado. So his son succeeded him as king. Y este hijo. And this son. No quería hacer ningún acuerdo de paz con David. He didn't want to make a peace treaty with David. O estar en paz con los israelitas. Or he didn't want to have peace with the Israelites. Entonces, lo que sucedió fue que cuando el rey de los amonitas falleció. So what happened is when the Ammonite king died. El rey David mandó unos mensajeros a este hijo del rey. King al David, nuevo rey. King David sent messengers to the new king. Y lo que hicieron ellos, los amonitas, fue algo muy
devastador. And what the Ammonites did to these messengers was very devastating. Atraparon y agarraron a los mensajeros. They caught the messengers. Les raparon toda su barba, que era un insulto para los israelitas. They shaved their beards and that was a very big insult to an Israelite. También les cortajearon sus ropas, les rasgaron sus ropas hasta la mitad, dice la Biblia. The Bible also says that they cut their clothes to halfway. O sea que sus partes vergonzosas estaban desnudos. So, in other words, their intimate parts were visible. Les hicieron pasar vergüenza. So they shamed them. Al punto que David mismo. To the point that King David himself. Les dijo, no regresen a Jerusalén así. Quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer su barba. Imagínense ustedes. So King David told these messengers, don't come back to Jerusalem like that. Just stay in Jericho until your beards grow back. Y si por esto no fuera poco. And if it wasn't enough. El nuevo rey de los amonitas. The new king of the Ammonites. Empezó a formar sus tropas. He started militares. He started forming his military troops. Y por si esto no fuera suficiente. And if this wasn't enough, pagó un gran dinero a los sirios. He paid a whole lot of money to the Syrians. Para que ellos le reenforzaran sus filas con más mercenarios y soldados que tenían los sirios. So that they can reinforce his military might with the mercenaries and Syrian soldiers. Imagínense ustedes la campaña contra Israel y contra David que se estaba formando. Imagine the military campaign against Israel and King David that they were already forming. Entonces, para hacerle el cuento pequeño porque es largo. This is a very long story, but I'm going to summarize it in short. Es aquí donde vemos este versículo, que el versículo para memorizar. That's where we find the memory verse. 1 Chronicles 18:13. Que dice, esfuérzate o ánimo, dicen ellos. Este era el general de David. The Israelite general is talking to them and he's saying, be of good courage and let us be strong for our people and for the cities of our God. Amén. En otras palabras, ellos sabían que tenían tropas al frente. So they knew that they had troops in front of them. Tenían tropas enemigas atrás de ellos en la retaguardia. They also had troops behind them. So se sintieron acorralados. So they felt defeated. Pero aún así dijeron, ánimo, vamos a pelear. And nonetheless, they still said, be of good courage and let's fight. Y que Dios haga su buena voluntad, que Jehová haga lo que bien le parezca, dice la palabra. And may the Lord do what is good in his sight. Bueno, todos los sirios huyeron. All the Syrians fled. Bastante de los amonitas también fueron capturados o muertos. And among the Ammonites, some of them were captured, others were dead or killed. La victoria fue rotunda de David y del pueblo de Israel otra vez. And the victory of King David and Israel was overwhelming. And that was again another victory. Ahora vamos a aplicar esto que hemos leído a nuestras vidas hoy. So now we are going to apply this that we have talked about to our lives today. Si usted, mi querido hermano o hermana. If you, my brother, my beloved brother or sister. O también mis amigos que me están escuchando. Or my friends that are watching me. Si usted tiene una victoria. If you have a victory. Si usted tiene un éxito. If you have success. En su trabajo. In your job. En su escuela donde usted estudia. At school where you study. En el ministerio, si usted está en el ministerio. Or in the ministry, if you are serving in the ministry. En una relación de pareja o de hijo-padre. Or in a spousal relationship or your relationship with your children. O cualquier otra relación con otro ser humano. Or in any other relationship with any other human being. Si usted tiene una victoria, un éxito. If you have a success, if you have victory. La gloria
y la honra no le pertenece a usted. The glory and praise doesn't belong to you. La gloria y la honra no me pertenece a mí. The glory and the honor doesn't belong to me. Toda la gloria y la honra le va a nuestro Señor. All the glory and honor goes to our Lord. Se la lleva el Señor. The Lord is for the Lord. Amén. Amén. Esa es la aplicación de lo que estamos viendo. That's the application of what we have seen today. Si usted, su inteligencia, o su fuerza física, o su misma salud. If it's your intelligence, or if it's your physical strength, or your good health. O su posición social que usted tiene ahorita, o su posición financiera que usted, de la cual usted goza ahorita. Or your social position, or the financial situation that you have enjoying at this time. Es porque Dios se la ha otorgado a usted. That's because God has granted that to you. Y esto lo digo con mucha humildad. And I say this with a whole lot of humility. Pero lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. But we are seeing here today in the Bible. En todo lo que hacía David. In all that David did. Si Dios estaba en los planes que David ejecutaba. If God was in the plans that David was executing. Entonces Dios bendecía con victoria y éxito. So then God would bless those plans with victory and success. Amen. Amen. Esa es la aplicación de hoy en día. So that's the application to our for today, to our lives today. Amén. Entonces ya hablamos de los amonitas, hablamos de los sirios. So we spoke already about the Ammonites and the Syrians. En el capítulo 20 hubo otro enfrentamiento con los filisteos. In chapter 20 there is another confrontation with the Philistines. Los filisteos, el pueblo de los filisteos siempre había sido una espina en el dorso, en el costado de la nación de Israel. The nation of Philistine was always a thorn on the side of the nation of Israel. Toda la vida. Always. Siempre los habían o derrotado o tenido subservientes. They would either defeat them. Or have them as their servants. Robado sus cualquiera de sus riquezas. O sea, era un caos total. Siempre los filisteos eran una amenaza a el pueblo de Dios, Israel. The Philistines would come and steal their harvest, their riches, and they were a constant threat on the side to the nation of Israel. Amen. Entendemos nosotros que cuando David era pequeñito, we know that when David was a young boy, él derrotó a Goliat con una onda. He defeated the giant Goliath with a slingshot. Y sabemos que mató y degolló a Goliat. And we know that David killed Goliath and took his head off. Ahora el pueblo de los israelitas se está enfrentando a los filisteos otra vez. Now the people of Israel is facing the Philistines again. Y la palabra nos dice que existe otras batallas contra los filisteos en el pueblo o en la ciudad de Gat. And the Bible says that there were other military confrontations and they took place in a city called Gat. Ahí habían otros gigantes como Goliat. And there were other giants like Goliath. Incluso el hermano de Goliat estuvo en esas batallas. Even Goliath's brother was in one of those battles. Había un gigante que era altísimo, dice la Biblia. The Bible also says that there was a giant that he was so tall. Y este gigante tenía 6 dedos, no 5, 6 dedos en sus manos y tenía 6 dedos de los pies. This giant had 6 fingers in each hand and 6 toes in each foot. So era una cosa impresionante. Eran tremendos hombres con fuerza y guerreros. Era impresionante. It was an impressive thing. Giant men and they were warriors. They had monumental strength.
Y la palabra dice que los guerreros de David, and the Bible says that David's warriors, eran de estatura normal, were of average height, pero vencían sobre los gigantes y los llegaban a matar. But they would overcome, they would defeat the giants and they would kill them. Imagínense ustedes esta demostración del respaldo de Dios hacia el pueblo de Israel. Can you imagine this kind of support from God towards the people of Israel? Ahora vamos a poner esta aplicación. Now we're going to see this application. Cuando los problemas de nosotros, el pueblo de Dios ahora, los que somos pueblo del reino de Dios. Now we're going to see when we have problems and we are the people of God, we are the children of God. Kingdom people. Cuando nosotros enfrentamos problemas monumentales como los gigantes de Gat. When we face monumental problems like the giants of Gath, nosotros tenemos la victoria sobre ellos. We have the victory over these giants. Esta es la aplicación. That's the application. Cuando estas cosas son supernaturales, super grandes, increíblemente monumentales. When we are facing these really big problems, these supernatural situations and these monumental situations that we face, tenemos un Dios que respalda a los verdaderos hijos e hijas de Dios. We have a God that supports and defends God's daughters and sons. Esa es la aplicación de hoy. That's the application for today. Amén. Y que, que entre ánimo en nosotros al leer esta palabra de Dios. May we have courage as we read the word of God. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué más dice. Avanzando un poco más. We're going to go a little further into the lesson. Ahora viene la parte donde el rey David se llena de orgullo. Now we're going to consider the section in this scripture where we see King David's heart filling with pride. Vamos a empezar desde el 21. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe también leyendo. So we're going to go to 1 Chronicles chapter 21 and we're going to read some of the scriptures. Ajá, vamos a leer los primeros versículos del 1 al 2 tan siquiera. Go ahead. Dice, David hace un censo militar. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab, que era su general, y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar de que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. 1 Chronicles chapter 21, verses 1 and 2. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. So David said to Joab and to the leaders of the people, go number Israel from Beersheba to Dan, and bring the number of them to me that I may know it. Una de las cosas más impresionantes que sobresalta para mí. One of the most amazing things that stands out to me. Uno. One. David lo conocemos como un hombre tras el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. We know that David, we know him as a man that is after God's own heart. O sea, un creyente. A believer. Ahora esto nos da a entender a nosotros. Now this gives us to understand. Que nosotros los creyentes. That we, the Christian believers. No estamos exentos. We are not exempt. Hacer equivocaciones, hacer errores o a pecar. We are not exempt from making mistakes or from sinning. No estamos exentos. We are not exempt. Okay, aquí lo podemos ver. We can see that here in this scripture. Y la otra cosa que sobresalta es, and the other thing that stands out,
Dice, tráiganme el informe para que yo sepa, dijo David. Yo sepa, Dios no estaba en nada de esto. So David said, bring me the numbers so that I may know. Dios no estaba en esto. God was not in it. Dios no le había pedido hacer un censo. God didn't ask him to do a census of the people. Ahora, a simple vista, looking at a normal situation, hacer un censo, to do a census, no se ve como algo pecaminoso. It wasn't like a sinful act. Pero sí lo era. But it was. Se los voy a explicar. And I'm going to explain. Cuando David quiso hacer el enumerar toda su expansión de su territorio. When David wanted to count the people in his territory, ya no estaba confiando en las promesas de Dios, solo en las promesas de Dios como debería haberlo hecho. He stopped trusting in God's promises as he should have been doing. Ahora estaba confiando en su poderío y su dominio de él. Now he's trusting in his power and the dominion that he has under him. Y eso nos sucede a nosotros también, los creyentes de hoy. And that happens also to us, the Christian believers today. Ya no confiamos en las promesas de Dios. We don't trust in God's promises anymore. Sino que confiamos en nuestra situación financiera que está buenísima. Then we start trusting in our financial situation, which apparently is so good. En nuestra casa, en nuestros carros, en nuestro trabajo. We start trusting in our homes and in our good cars and in our good jobs. En la cuenta de banco. In our bank account. O también estamos bien confiados de nuestra salud. And we are also relying on such a good health. Ya no en las promesas de Dios. And we stop trusting in the promises of God. Quiero que vean la respuesta del general de David. I would like you to look at the response that David's general gives. Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto, su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Ese es el general hablándole a David. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. First Chronicles chapter 21, starting from we're going to read verses 3 and 4. And Joab answered, "May the Lord make his people 100 times more than they are. But my lord the king, are they not all my lord's servants? Why then does my lord require this thing? Why should he be a cause of guilt in Israel?" Nevertheless, the king's word prevailed against Joab. Therefore, Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Puede que el rey David haya descuidado su intimidad con Dios. It's possible that King David neglected his intimate relationship with God. O puede que la fama que él había obtenido alrededor de toda esa región. It could also be that the fame he had acquired. So much fame among the nations in that region. Que también le afectó su orgullo. It affected his pride. El orgullo es algo peligroso. Pride is something that's very dangerous. Mantengámonos humildes. We need to remain humble. Y dependientes de la mano y las promesas de Dios. And we must depend on the hand and on the provisions of God. Amén. Amén. El orgullo es lo que le sucedió a David aquí. Pride was the problem that we see with David here. Después el rey David se da cuenta de su pecado. Then King David realized about his sin. Y le confiesa a Dios que ha actuado mal. And he confesses to God that he behaved wrong. Y le dice, te ruego que perdones la maldad de tu siervo.
Él le dice a Dios, te ruego que perdones la maldad mía. And then King David tells God, I beg you to please forgive the wickedness of my heart. Entonces Dios le hizo saber a David a través de un vidente que tenía él. And then God showed David through one of his seers, or a prophet. Le dijo, exacto, un profeta, le dijo, o sea, le perdonó, pero la consecuencia de su acción todavía iba a caer sobre David e Israel. God forgave David, but the consequences of David's action were going to fall upon him and the nation of Israel. O sea que Dios nos puede perdonar. Esta es la aplicación hoy. Dios nos puede perdonar. This is the application for today. God can forgive us. Pero las consecuencias de nuestras acciones. But the consequences of our actions. Todavía van a venir sobre nosotros. Are still going to come upon us. Estamos leyendo ahorita cómo eso sucede. Por favor, aprendamos. Las consecuencias todavía van a venir. We are reading about it right now. And it's a fact. The consequences of our sins are going to come upon us. It's going to happen. Entonces Dios le dice, tienes tres maneras en que te puedo dar un castigo. So God tells David, there are three ways in which I'm going to punish you. O te doy 3 años de hambruna. I can give you 3 years of a famine. 3 meses de que tus enemigos, los amonitas, los sirios, los filisteos, todos ellos te derroten en guerra y te avergüencen. I will give you 3 months that your enemies, the Ammonites, the Syrians, the Philistines, will defeat you and put you to shame. O te doy 3 días. Or I give you 3 days. De peste. Of a plague. Y David escoge el último de los castigos, que son los 3 días de plaga. And David chose the last one, the 3 days of plague from God. La Biblia nos cuenta que fueron alrededor de 70 mil israelitas murieron a causa de la peste. The Bible says that there were about 70,000 Israelites that died as a consequence of the plague. Imagínense usted el peso de la acción de David. Can you imagine the weight of David's actions? Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. God sent an angel to Jerusalem to destroy it. Y dice aquí, y al ver el Señor que el ángel la destruía a Jerusalén, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. As he was destroying, the Lord, as the angel was destroying, the Lord looked and repented of the disaster, and said to the angel who was destroying, it is enough, now restrain your hand. El rey David decía en su corazón, él sabía que iba a ser castigado. King David knew in his heart, he knew that he was going to be punished. Y él decidió agarrar el último de los castigos. And he chose to accept the last option of the punishment. Porque la Biblia dice que él dijo, prefiero caer en las manos de Dios, que es lleno y rico de misericordia. The Bible says that King David said, I would rather fall upon the hands of God because he is full of mercy. Que en las manos del hombre, porque él carece, el hombre no tiene misericordia. I would rather fall upon the hands of God because he's full of mercy. And not upon the hands of man, because he doesn't have mercy. Y ciertamente vimos cómo Dios le dijo al ángel, basta, y detén tu mano destructora. And we really see how God told the angel, it's enough, now stop your hand. Es increíble ver cómo Dios está lleno de misericordia. It's amazing to see how God is full of mercy. Y también vemos que, como dijimos anteriormente,
anteriormente, la consecuencia de nuestras acciones, de nuestros pecados, todavía va a caer sobre nosotros. And we have to understand also that the consequences of our sins are still going to follow us. Y también van a afectar a aquellos que están alrededor de nosotros. And it's going to also affect those that are near us. Amén. La última cosa que quiero tocar, the last thing, es que esta lectura que hemos tenido del rey David, that this the reading that we had about King David, nos enseña a nosotros, a la iglesia de hoy, teaches today to the church today, uno, one, que toda victoria, todo éxito es por la mano de Dios que Él ha querido que nosotros obtengamos. Every success, every victory that we obtained is by the hand of God. It's because God allowed it to, or allowed us to have the victory and success. So aprendamos nosotros a decirlo de esta manera desde hoy en adelante. So we need to learn now, from now on, to say que todo éxito, toda victoria es porque Dios la ha otorgado. That every success, every victory is because God has allowed it. Si usted tiene un trabajo, si usted tiene un dinero, si usted tiene comida en su alacena, if you have a job, or if you have a money, or if you have food in your storage, es porque Dios así lo ha deseado. It's because God has he wished it for you. So la gloria y la honra se la lleva a Él. So the glory and honor is for the Lord. Nosotros tenemos que aprender a hablar de una manera con agradecimiento en todo lo que tenemos. Now we have to speak in a manner that we show our gratitude to God for everything that we have. Amén. Y si es tal vez salud que tenemos. It may be health that we're enjoying. Eso mismo también le corresponde la gloria y la honra a Él. That's also something to give glory, the praise and the honor. Y últimamente, y lo último que quiero decir, and the last thing I'm going to say, cuidémonos del orgullo. Let us be careful about pride. Porque el orgullo es algo tan iluso, no se puede ver, no se puede percibir. Miren al rey David, no pudo percibirlo. Pride is something that we cannot perceive it. Consider King David, he didn't even realize that he was being prideful. Y el orgullo le motivó, le empujó a hacer algo contra Dios. And pride motivated him, pushed King David to do something against the will of God. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre humildes. May the Lord help us to always maintain or remain humble. Y eso es todo este día. Ojalá que hayan disfrutado de esta clase dominical. This is the lesson for today. I hope you enjoy this class, que haya Bible sido, class. Que haya sido de bendición para todos. May it be a blessing to all of you. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Until next time, may the Lord bless you.